Hola, cibernautas, autobots y toda la flora y fauna que anda dando vuelta por ahí in the cyberspace, incluyendo a los mecatrónicos y demás subespecies, siempre digo, ¿no? Pero llegué, me fui a dar una gira por ahí, fui a dar unas vueltas, unos vueltines con la máquina, ¿sí? La máquina. Les vuelvo a refrescar la memoria para los que no vieron. La compré antes de ir, unos días antes de ir, vendí la EcoSport. También por las dudas, si no lo vieron, estuve armando durante un tiempo una EcoSport, los videos están todos colgados. ¿Qué hacerle una EcoSport? Un montón. Bueno, el loco Chocho se fue. Eso fue mi ganancia, en realidad, así, ganancias, ya descontando el valor de la camioneta, el valor de lo que le puse, todo lo que le hice. No cuento yo mi mano de obra, porque, qué sé yo, no, no podría, tendría que estar anotando todo. Entonces, digamos que mi mano de obra es la ganancia, por decirlo de alguna manera. Así que ahí fue. A este va lo mismo, ya tiene un viajecito. Antes de irme le cambié el aceite, ¿sí? Le cambié solo el aceite, porque no tuve tiempo. Por la duda le cambié el aceite. Entonces, va. Ya hice como 7.000 y pico kilómetros, con lo cual le voy a hacer el service nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a cambiar filtro de aceite, filtro de aire. Voy a verificar el filtro de cabina, que también tengo videos de cómo hacer un filtro de cabina en el caso de que venga la versión con gorrito. También sé que viene un filtro que es, no me puedo acordar el código, y no todos los fabricantes lo tienen, sino que hay muy pocos, es de una versión de un Bora que le va justito ahí adentro del gorrito, por si no lo tiene. Y tengo videos también que entonces siempre los voy a dejar colgados por acá arriba en el caso de tener videos relacionados a esto. El tema es que a este no le tengo que hacer mucho porque está bastante bueno. O sea, está sucio, roñoso, pero está bastante bueno. Ahí le puse la tapa, ¿ves? La tapa de la batería fue lo primero que le puse. Y le cambié las bujías. Y tuve quilombo en el viaje, tuve quilombo con los cables. Así que tuve que comprar por ahí unos cables, aunque ya los tengo acá, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que limpiar los tapizados. Tengo que ponerle faros auxiliares, ¿ven? Y estoy definiendo si cambiar las dos ópticas. Esto acá, ¿sí? A ver si lo puedo mostrar acá. Resulta que acá está roto, ¿ven? En la óptica. Y esto ya no me gusta. Pero ¿qué pasa? Veo por acá abajo, que todavía no pude ver, que está toda la bocina está pintada, los plásticos de atrás están pintados. Con lo cual es muy posible. No está torcido el chasis ni nada, ¿ven? Está original todo esto. Todo esto está todo original. Pero ¿qué pasa? Acá tuvo un besito, ¿sí? El besito de la muerte. Acá tiene una difuminada, ¿sí? O sea, acá tenemos pintura original y acá tenemos una difuminada, ¿sí? Una difuminada es cuando le hacen un disfracito, ¿sí? Para disimular algo que pasó acá. Entonces acá evidentemente ves que están como rayados con un rayón feo acá. Bueno, evidentemente ha tenido un pequeño besito, ¿no? Así que voy a tener que desmontar el paragolpe para poder observar bien qué sucedió ahí abajo. De este lado nada, el problema fue allá, ¿sí? Pero bueno, ¿ves? Se ve que el que pintó el paragolpe es ciego porque tiene una diferencia de color, ¿no? Pero bueno. Entre otras cosas, en cuanto a motorización, tren delantero y todo está impecable, impecable. La tecla de luz. Esta versión, ¿se acuerdan que es el motor CNV ya 1.4? Es como el motor del Fox, del Suranto, pero es 1.4, ¿sí? Puesto así, pero es el mismo motor. En esta versión ya no se te quedan las luces prendidas, si vos apagás, sino que se apaga solo. Pero si vos tuvieras la otra versión, también está el video. Lo voy a colgar por ahí, ¿sí? Bueno, ya dije los faros auxiliares, ahí los voy a agregar, ¿ven? Estaba haciendo las compras. Tengo acá, ven, por ejemplo, faro auxiliar del Golf G4 del 2006 al 14, ¿sí? Me busca los TIC. Los TIC son muy buenos. O sea, zafan. O sea, tampoco son excelentes, pero qué sé yo. Por ejemplo, por acá están los Gela, que valen 10 lucas cada uno. Y no tengo ganas de gastarme 10 lucas. Entonces, con 5 lucas 200, casi que con lo que vale un solo faro Gela original, me compro los dos TIC que van muy bien, ¿sí? Entonces vamos a agregarlo. Vamos a agregarlos.
Ahí los tengo agregados a mi pedido. La tecla, que es esta de acá, ya la tengo. La tecla original que va ahí en el tablerito. Que acuérdense que es una tecla que ya viene con su sistema de relay y demás. O sea que si quieren, y yo por lo general lo refuerzo porque es un mini relay de 12 amperes. Con lo cual está ahí justito, ¿sí? Yo por las dudas igual le agrego un relay afuera, ¿sí? No, nunca compro el kit de faros auxiliares porque me gusta hacerle el vano a mí. Yo se lo hago, le hago el vano a medida. Entonces lo llevo por todos los lugares donde quiero que pase el cable original. Lo paso por todos los lugares, o sea que queda casi como original la instalación. Entonces yo el vano lo hago yo. La tecla ya la tengo, que es un producto de Crifa. ¿Sí? Que son siempre amigos de la casa, yo tengo la representación para toda la zona y próximamente voy a tener la distribución a nivel país para cuando cierre el local, porque ya después le voy a contar cuál es la idea de lo que voy a hacer, se los voy a contar con más detalle. Voy a averiguar, voy a cambiar las dos ópticas, me gustan más cómo quedan y demás. En esta línea de Gold, normalmente le dicen Power, podría haber sido también, pero esta es del 2006 al 2014, salieron todas iguales. Pero vos fijate la diferencia de precio entre una marca y la otra, ¿no? Por ejemplo, la Vic vale $4,839 y la TIC está en el orden de los $9,700. Esto es el precio de venta, ¿no? De público. Y yo lo tengo recontrafilado, y así todo a veces en Mercado Libre están más baratas, pero bueno. Cuestión de, viste, de buscar precio, porque yo no te voy a ofrecer nunca, a todos los clientes le digo, mira, yo la tengo a este precio, si la querés traer yo te la instalo, no tengo problema, las compras por Mercado Libre también, te las compro yo si querés, también les digo, viste, a veces. Estas de Taiwán yo las probé y no me gustaron, te digo que la verdad prefiero las Vic o las Fitan, que son nacionales, antes que esas. Y son más caras encima las de Taiwán. Así que mira, vos fíjate, Fitam valen $4,500 cada óptica, ¿sí? A ver si se ven ahí, $4,500 cada óptica. Y voy a pedir esta, porque tampoco tengo, a ver, primero voy a ver si hay stock. Entrega inmediata, mira vos, 6414. Voy a pedir la Fitam 7D para la derecha, la voy a encargar. Y también voy a encargar la de Gold Fitam izquierda. Las dos, voy a cambiar los dos. Se van a la mierda. Cambio los dos. ¿Sí? Izquierda, derecha. Vamos a los faros traseros, que tengo uno que está roto. ¿Ven? Que está roteli este. Entra agua y seguramente ya se debe estar poniendo feo el circuito impreso. Con lo cual ya el dueño anterior ya tenía algunos problemas con esas luces. Y es por eso, ¿sí? Entonces, si compro uno, se va a notar la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Compro los dos. Acá tengo, ¿ves? A ver, tengo Taiwán, este, 8000 y pico. Bueno, vamos a pedir estos dos. Estos son base negra. Ah, viste que dije también el fumé. Vamos a poner este, el fumé, que están, quedan lindos. 8672. Primero vamos a ver si hay stock, porque ahora hay quilombo, ¿vieron el quilombo que hay? No, Dios, Argentina, no te podés pasar, no te podés descuidar un fin de semana. En un fin de semana pueden pasar cosas horribles. Vamos a pedir entonces, derecho e izquierdo, ¿sí? Bueno, ya pedido eso, voy a ver si consigo las tazas delanteras. Las cuatro gomas estas están nuevas, ¿sí? Están nuevas las cuatro. Lo único que atrás tiene las tazas originales y acá no sé qué pasó, no tan, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pedir las tazas originales o una copia, y le vamos a poner el loguito al medio para que quede espectacular. De estas, que son así las multirrayos, que son las que han venido para el Gold Trend en 14 pulgadas. Las que van con los tornillos, ¿sí? Bueno, esta tengo que pedir dos. Así que vamos a tener que meter acá, agregar dos. Agregoli. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner levantacristales eléctricos y le voy a cambiar los dos parlantes delanteros que están detonados, se escucha como el ojete, ¿sí? Así que, de paso, voy a sacar un par de ruidos que tiene acá, un ruido que tiene atrás en la butaca, y hay que hacer una limpieza tapizado, no sé si lo dije.
Esto va con un cocido, ¿sí? Todo cocido acá, que va a quedar espectacular. Y no mucho más. Una buena limpieza profunda, un buen pulido y a la cama. Así que voy a ver ahora si encuentro. Primero, ¿qué teclas le voy a poner? Porque estos iban con unas teclas acá. Venía con una tacita así media por ángel y así. Y el kit original que venía para este auto era un multiplexado. Y yo quiero ponerle un sistema estándar porque me gusta más, viste, a lo vikingo viejo. Apretás y bajas, apretás para arriba y sube hasta donde dejas de apretar. Ninguna cosa automatizada ni nada. Alarma tiene, ¿sí? Y le quiero poner una apertura de baúl interna. ¿Sí? Hay que programarla bien porque solamente debe abrir cuando el vehículo está parado. Yo no parado, o sea, con el motor sin marcha, ¿sí? Para que vos no lo puedas apretar sin querer cuando vas al medio de la ruta y se te abra el portón trasero. Entonces, tengo que arreglar eso, tengo que ver esta butaca y tengo que arreglar esto que también les voy a mostrar cómo se arregla, ¿sí? Que queda muy bien y zafa. En fin, tengo para hacerle bastante, tengo que aprovechar este mes para hacerlo, a ver si lo puedo hacer completo, ¿sí? Este video era para decirles eso, para que esperen los videos de esto próximo, de qué hacerle a esta goleta country, que tengo un montón de videos de Gol y de Volkswagen, pero me he entretenido ver cómo voy haciendo esto y si encuentro algo nuevo, también se los muestro. Esta semana me espera un quilombazo, ya me están mandando. Un Peugeot, creo que es un 307 que viene de Villa La Angostura, es un 207 que viene desde Bariloche a dejarlo todos los palmados. Algunos me dicen, no, pero yo es bueno. Sí. No, se ve que no hay muy, no se detienen nunca. Algunos me discuten incluso. Me discuten, digo, mira, qué sé yo, mi experiencia me dice lo contrario. Pero, qué sé yo, viste, si cada uno estás enamorado de Peugeot, bueno, es un quilombo, o sea, yo los recibo palmados. Palmados que no los puede a, no los pueden emprender, no los pueden encender, quedan muertos. Y evidentemente, sea donde sea que estén, Bariloche no es una ciudad chiquita, no lo pudieron arrancar. Porque evidentemente no me lo va a traer acá porque tiene ganas. O sea, me lo trae acá porque no le queda otra. Entonces, bueno, tengo quilombo, tengo para instalar un radiador de un Corsa que también les puedo mostrar. Esta semana tengo un recontra quilombo. Pero quería decirles que no se olviden de ver el video del regreso del viaje. Tengo un problemita con las bujías, así que les voy a dejar el link acá y vayan, suscríbanse porque a los primeros 1000 suscriptores, cuando llegue a 1000, apenas llegue a 1000, hago un sorteo entre esos 1000, ¿sí? Un sorteo lindo va a ser, ¿eh? Todavía estoy decidiendo el premio, pero no va a ser una pelotudez, va a ser algo bastante importante. Estoy buscando un sponsor para eso, pero ya va a ver, y si no, agarramos lo que sea de acá o lo compramos y ese va a ser el premio. Voy a ver qué puede ser. Por ahí no es a que sea elección, ¿viste? Dentro de un valor o qué sé yo, pero mejor va a ser mejor un premio. En fin, me estoy poniendo al día con esto, ¿sí? Al día con el negocio, al día con nada. Queda poco tiempo, pero algo vamos a hacer. No se olviden de eso. Acuérdense del grupo de WhatsApp. Si quieren que los visite, si quieren que esto va a ser un poquito futuro. Si quieren que los visite, me escriben. Y entonces, por ahí, en una de esas, cuando estoy andando por ahí, empiezo a viajar para otros lados. Cuando ya esté más asentado, los voy a ver y podemos hacer un trabajo juntos en su taller. Ya sea que tengan taller o que lo tengan en el fondo de la casa. Es más, si lo tienen en el fondo de la casa, mejor. Porque esto en cualquier momento revienta, ¿sí? Y si vos te mantenés con una estructura mínima, vas a zafar. Vas a zafar si estudiás. Vas a zafar si te preparás. Vas a zafar si te gusta lo que haces y vas a zafar si te haces una profesión y sobre todo si te perfeccionás en algo, ¿sí? El país puede volar, vos vas a tener para el asado, para comer, para comprarte el auto. Acordate lo que te digo por experiencia, no te lo estoy chamullando. Ni tampoco te estoy vendiendo un paquete de financieros de estos nuevos, ¿viste? Que ahora son todos financistas, te hacen ganar plata acá, invertir acá, son todos inversionistas, ¿viste? Nada, hay que laburar, papu. Así que acuérdense, les dejo el video de cuando me fui de viaje del canal secundario
Inscríbanse en ese canal, suscríbanse en ese canal secundario. Cuando llegue a los 1000, hago el sorteo. Acuérdense del grupo de WhatsApp, ¿sí? Que es para los que tienen taller o los que trabajan en su casa, que están aprendiendo, también están ahí. Nivelamos todos y además hay una recontra buena onda. No es como los otros grupos donde uno te bardea, el otro se caga de risa si no sabes. Acá puedes preguntar cualquier cosa, ¿sí? No importa, no tenga vergüenza, puedes preguntar. No todos nacimos sabiendo. Todos estamos estudiando, incluso todos, hasta que no sé, yo, por ejemplo, que ya estoy bastante avanzado, también sigo estudiando, sigo aprendiendo y sigo escuchando lo que dicen ahí, leyendo nada más. A veces leo y me va quedando. En fin, para la próxima etapa, viajes, más viajes y más viajes y más viajes. Y si puedo ir a este taller y trabajar con vos ahí y meterme y tratar de sacar algo adelante, lo voy a hacer. Así que, en fin, no se olviden de eso, ¿eh? Y nos vemos arriba de Darchi Roma y próximamente los videos de la goleta, ¿sí? Nos vemos. Chau, 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 chau.